Hola. En esta segunda serie les mostraré a dos autos, los cuales mucha gente me ha pedido para hacer este test. Son distintos en cuanto a forma, fuerza, peso, estilo y aceleración, pero tienen muchas similitudes en cuanto al drift. El Vanseo. Un auto de tracción trasera, su motor está ubicado en la parte delantera. Es liviano y pertenece a la categoría de vehículos de alta velocidad. Super GT, el auto más difícil de dominar. Tracción trasera, motor frontal. Este auto posee un defecto, es inestable, explicaré el porqué a continuación. Ambos autos son livianos y de aceleración fuerte, y no cuenta con muchos accesorios en los talleres de modificación. Sin embargo, son afectados por la incorporación de hidráulicos o el tipo de llanta. Su única diferencia está en el ancho de adherencia de los neumáticos delanteros y en la velocidad en recta. Como podrán ver, su aceleración es igual. Pero el Vanseo llega a levantar 125 millas por hora, mientras que el Super GT solo alcanza los 111. Ambos vehículos son de aceleración fuerte, por lo tanto su drift en corta distancia es excelente. Ambos mantienen su velocidad limitada a la dirección que uno le dé. Los dos tienen una buena adherencia delantera, pero el Super GT tiene un defecto en las curvas con bajadas. Estos autos sin duda en la ciudad son buenos para el drift, pero en zonas con subidas o bajadas son muy poco dominables, al ser autos rápidos y de tracción trasera. Como verán, el Super GT tiene la adherencia delantera muy fuerte, lo cual causa que en las curvas con bajadas y de drift constante cause lo siguiente. Este problema puede ser resuelto si logran fijar la suspensión delantera, de esta forma la adherencia será menos fuerte y nos permitirá dominar este tipo de curvas. El Vanseo, por su parte, tiene este mismo defecto, pero la solución es simplemente la colocación de hidráulicos. De esta forma dará al auto un equilibrio en las cuatro ruedas. En el Super GT los hidráulicos no tiene defecto ya que el auto en definitiva es bajo. Eso es todo. Gracias por ver el video.